El grupo de marionetas andantes de ayer y de hoy y la Escuela Alternativa de Marionetas y Teatro Infantil del Estado Mérida consolidaron la creación de la marioneta gigante del comandante Hugo Chávez, única en el mundo por sus grandes dimensiones y particular creatividad, consolidando su labor artística y militante. El grupo que yo dirijo se llama Grupo de Marionetas Andantes de Ayer y Hoy. Es la síntesis de mi experiencia como titiritero. Como niño era más por juego, pero esto me llevó a que el año 76 me dedicara a tiempo completo con el taller de títeres de la Universidad de los Andes a esta profesión, a esta digna profesión como es el arte de los títeres. Ya en 1979 me llegó a mi mano una revista italiana, una revista que lo mandaban de la UNIMA, Unión Mundial de Marioneteros. Y esta revista tenía unas fotografías y unos diseños de unos muñecos gigantes. Y yo sabía hacer, son títeres varilla, que se hace con un globo que se infla y se cubre con papel. Y yo les pedí que si había un globo gigante, que le puede hacer un títere gigante. Ese era un atrevimiento, mira, como un sueño, porque no había diseño. Yo me imaginé un títere varilla gigante. Desde diciembre para acá comenzamos a realizar el Chávez gigante. Fue una experiencia hermosísima. Nos encantó cuando Cheo nos comentó sobre hacer una marioneta gigante y el personaje era Chávez. Pues sobre todo nos motivó porque en aquel entonces pues estaba Chávez un poco decaído y para levantarnos en ánimo a todos pues hicimos esa marioneta gigante. Él buscó la forma de su cabeza, se comparaban con su foto y después se agarró. Después fue elaborado todo a mano. Nada fue con costuras ni máquinas. Chávez levanta esa esperanza. Porque, y la vista está hoy en momento. ¿Qué otra alternativa tiene el planeta? Oh, no hay otra. Es el socialismo. Entonces para nosotros Chávez es un ícono. Nos despierta la esperanza. Y esa es la razón que yo le digo a mi grupo. Nada, muchachos. ¿Por qué no hacemos un Chávez? Es más, es Janet la que me dice. Es mi grupo. Chávez, ¿por qué no hacemos un Chávez? Un Chávez. Y el Chávez es broma. Pero cuando se enferma, ya no es Chávez broma. Me dice, Cheo, hagamos un Chávez. Y bueno, yo estoy contenta con esto y me emociona cada vez que sale Chávez. Cada vez que sale Chávez yo estoy ahí con él, me emociono mucho, soy como una celosa más para que no lo toquen y es un muñeco. Tal vez que fuera de verdad pues sería peor de celosa, pero me encantó. Voy por la revolución, me encanta la revolución, el socialismo, apoyo mucho eso y bueno, que viva Chávez. Bueno, pues para nosotros Chávez gigante es una emoción muy grande, es un aporte a la revolución, es un aporte a este proceso tan bonito. El proceso de Chávez pues nos llena de alegría, de emoción. Es un personaje que bueno, que nos ha motivado en cuanto a esto, en cuanto a la escuela, en cuanto a los niños. Hemos estado echándole ahí a la comunidad, pues en cuanto a eso, pues Chávez como nuestro corazón grandote que llevamos hacia adentro y pues bueno, para nosotros es lo más grande que tenemos hoy en Venezuela, nuestro Chávez. ¡Viva Chávez! ¡Y viva Chávez!